Damos por iniciada nuestro encuentro de hoy, que tenemos a la ilustre visita, la destacadísima cantante chilena Luciana Mancini, que hoy día nos acompaña desde París, para contarnos su historia, su vida, su relación con la música, y con este encuentro, con esta entrevista, damos por finalizado la primera temporada de Música en Tiempos de la Corona, con Sinfonía Austral. Ha sido una temporada hermosísima. Hemos tenido invitados maravillosos, hemos escuchado historias hermosas. Cada martes ha sido un orgasmo intelectual y espiritual. Así que estamos muy contentos de terminar este ciclo y con tan linda participación de la Luciana. Así que sin más, damos inicio entonces a la última entrevista. Y Carlos Zamora, tienes tú la palabra. Bienvenida Luciana, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ¿Estás en ustedes. París ahora? En Recor París. en Llegué París, ayer. desde ayer, claro. Oye, Luciana Mancini, nosotros siempre las entrevistas las iniciamos con una pregunta para empezar por el principio, como siempre digo, el principio de la vida. Pero en el caso tuyo hay una situación especial porque tú naces en Suecia. En Estocolmo, si mal no entiendo, y de padres chilenos en el exilio, ¿verdad? Y la pregunta es siempre, cuéntanos tu historia de tu infancia musical hasta que decides estudiar música. Pero en el caso tuyo, a los 14 años viajas a Chile y todavía no tenías claro que si estudiar música. Entonces nos gustaría conocer un poquito la infancia tuya antes del viaje de vuelta a Chile de tus padres, a tus 14 años, si no me equivoco. ¿Cómo fue tu relación con la música? ¿Qué pasó en esos minutos que finalmente terminaron convirtiéndote en la mezzosoprano que eres? Bueno, entonces podría comenzar diciendo que mamá y papá, los dos son músicos. Y cuando llegamos a Suecia, fue un lenguaje para ellos fundamental con nosotros. Así que a los 2 años y medio, siempre la música presente desde el embarazo, pero desde como los 2 años y medio que mis papás tuvieron la idea de meterme en un grupo. Chileno, formado por Mariela Ferreira, integrante, y bueno, no sé, no es fundadora, pero de los de Concumen. las primeras generaciones de Cunkumen. Y ella también estuvo exiliada en Estocolmo y tuvo la iniciativa entonces de hacer una especie de como escuela todos los sábados, donde cantábamos y bailábamos canciones y ritmos chilenos. Así que eso también me formó. En Suecia también se canta mucho, entonces en la guardería se cantaba todas las mañanas canciones suecas, entonces fue muy paralelo lo chileno con lo sueco. Y después a los 10 años entré a un colegio especial, tenía que hacer una audición y todo. Seleccionaron niños de todo Estocolmo y cada curso es un coro y cada generación es un coro y todo el colegio es un coro también. Tenemos 5 horas de música a la semana, creo que eran. Creo que eran todos los días. Teníamos 1 hora, por lo menos, a veces un poquito más larga, así que quizás era más de 5 horas a la semana. Y teníamos conciertos y representábamos mucho. Había concierto de Navidad, concierto de Pascua. En Suecia también la llegada de la primavera es muy importante, hay muchos conciertos de bienvenida a la primavera, cuando termina el colegio, cuando comienza el colegio y todo eso, y nuestro colegio en especial siempre representaba en muchos lugares. Así que la música ahí fue una formación lúdica y muy tradicional, en el sentido de que era música tradicional. En Suecia también hay mucha cultura coral en Suecia, particularmente coral. Entonces, son canciones tradicionales que fueron armonizadas con distintos grados de dificultad dependiendo de la edad. Al principio cantábamos al unísono, después dos voces, tres voces, cuatro voces, y ya eran cosas más complejas. Así que tuve toda esa formación hasta que llegué a Chile a los 14. Y ahí muy rápidamente me integré al coro austral de la Universidad Austral
un director Hugo Muñoz, hola Hugo, que me dejó entrar de cabo una chica, entonces todavía iba, bueno, tenía una tradición de eso, de Gabriela Lehmann, y bueno, ellos me tendrían que recordar quién es más, pero fuimos un par que empezamos a ir del colegio que nos dejaron entrar o participar. Y ahí conocí al bicho, al Trararcón, que fue un verano a montar el Mesías de Händel, y así entré en la música barroca. Y bicho, los que lo conocimos, sabemos que es una persona tremendamente inspiradora también. Así que cuando me fui a estudiar música a Santiago, busqué el coro de él, que era el coro Bellas Artes, que yo ya los había escuchado, Francia y Carlos, los dos ya cantaban ahí, y yo lo fui a ver cada vez que iban a Valdivia a cantar. Yo iba, me lloraba todos los conciertos, de pura emoción. Era un camino muy evidente. Eso fue, uy, lo resumí súper bien. Lo resumiste súper rápido, sí. Sí, yo estaba, sí, yo estaba estudiando un poco tu biografía, y efectivamente tú llegaste a los 14 años de Estocolmo a Valdivia, porque había una relación de amistad, si no me equivoco, entre tus padres y Hugo Muñoz, que hasta el día de hoy vive en Niebla, una casa maravillosa que tiene allí, y te invitó al coro de la Universidad Austral con Jumper, que también fue, entiendo, una cuestión un poco traumática para ti, llegar de Suecia a las escuelas sin uniforme, llegar a utilizar uniforme y todo aquello, yendo a cantar al coro y tu viaje a Santiago. Estuviste en Santiago varios años, y quisiera que me contaras el momento en que decides estudiar música, porque estudiaste en la Universidad de Chile, si mal no recuerdo, pero ¿cómo fue ese proceso cuando tú decides, en realidad lo que yo quiero es estudiar canto o música? No sé, cuéntame. Entre medio, entre el colegio en Valdivia y la Universidad en Santiago, yo hice un año de intercambio en Estados Unidos. Y también fue muy importante para mí, ahí me di cuenta, porque era un año fuera de la rutina que ya tenía en Chile, y me di cuenta que era muy importante para mí seguir teniendo actividades musicales. Y fue primera vez que yo tomé un trabajo para pagarme las clases de canto. En Valdivia yo había tenido la señora, bueno, la von Kunstmann, o Kunt, ¿cómo era? Kunstmann von... Mira, se me olvidó. No los escucho a ustedes. No me pueden. No. Ni sé que me soplen ahí. No, bueno. Pero en Estados Unidos fue primera vez que yo trabajé, y trabajé limpiando la casa de un doctor, y eso me daba justamente el dinero que me permitió seguir clases de canto particular en Estados Unidos. Y era harta pega, era un señor bastante desordenado, con perros y todo, no era de lo más limpio, y no me molestaba nada, me ponía música, me lo limpiaba todo, y después toda esa plata así, ¡pah!, para la clase de canto, y no me dolía nada. Y eso mismo me sorprendía a mí, que... no lo veía como un sacrificio, lo veía como una inversión, lo veía como una posibilidad entonces de poder seguir lo que para mí era tan importante. Entonces eso también me demostraba a mí que era un camino que yo estaba eligiendo. Y cuando volví a Chile, para mí era bastante claro que quería seguir eso. No sabía exactamente qué, yo quería musicología, porque siempre me gustó la música antigua. Entonces yo creía que era musicología lo mío. Pero no existía en Chile musicología en ese momento, no sé si existe ahora, pero en ese momento no existía. También pensaba que quería dirección coral, pero tampoco existía en ese momento. Estaba por armar, pero estaba que sí, que no, que sí, que no, y no se armaba. Entonces no, estaba hablándose que también que iba a ser en la Católica, y la Católica era muy caro, entonces era, al final no se armó, y opté por licenciatura en artes, convención en teoría de la música, que era un poquito demasiado teórico, y casi, casi dejo la música ahí porque me espantó un poquito. Yo me di cuenta que necesitaba lo práctico.
Y después, por otras razones de búsqueda de identidad y todo, me fui a Suecia. Y, también una como anécdota, me acuerdo que mi papá me dijo, pero Luciana, tú tienes buena memoria, ¿por qué no estudias? Mi papá que es músico, ¿eh? Es un músico profesional. Y dice, ¿por qué no te dedicas a otra cosa, por favor? Y yo me acuerdo que me salió como del alma decirle, papá, no es opción. O sea, no te estoy pidiendo permiso, es así. Y me acuerdo que ahí me pasa la mano nomás, me da la mano y me dice, bueno, bienvenida al club. No era mucho que elegir, era como el camino que se había abierto y era el que tenía que seguir nomás. Y después a Suecia sí llegué, o sea, la música siempre fue parte mía, pero la vuelta a Suecia fue un poquito búsqueda de identidad. Y ahí fueron otras cosas, yo pensé que iba a dejar la música ahí, porque era muy difícil entrar inmediatamente, volver a Suecia, yo tenía 23. Y se trataba también de trabajar para ganarme la plata para pagar el arriendo, locomoción, comida y todo, y dejé la música de segundo plano. Pero otra vez ahí sirviendo mesas en un bar, llegaron unas chicas con un formulario del Conservatorio Real de Estocolmo y me interesé, empezamos a hablar y me cuentan que es un formulario para postular a la audición para ser alumna de los estudiantes de pedagogía en canto. Entonces era súper barato, costaba como, no sé, no sabía, 5 lucas, algo así, la clase, en vez de lo que podría costar una clase de canto. Y dije, yo puedo pagar eso quizás, ¿no? Con mi sueldito. Y me entusiasmé mucho, hablamos mucho de eso, y dije, quizás algo para mí, y dije, oh, qué bueno saber que existe. Y cuando vuelvo a limpiar la mesa, me doy cuenta que habían dejado el formulario. Me doy vuelta, le digo a las chicas, chicas, se les quedó el formulario. Y se da vuelta, me mira, me dice, bueno, por algo será. Y se fue. Y eso fue un momento muy mágico ahí. Tomé el formulario, lo rellené y hice la audición. Y me tomó una chica que después de la primera clase me dijo, no, que te voy a estar haciendo clase. Me dice, hagamos concierto. Y así llegué Ella a tocaba el otra. órgano, ¿no? Ella tocaba el órgano, esta chica, no Ella me acuerdo tocaba cómo era. órgano, sí, ella era church musician, que es una profesión que existe allá. No sé, son los músicos contratados por iglesias para hacerse cargo de todo la programación y la actividad musical de una iglesia. Así que yo tocaba el órgano y hicimos un par de conciertos y yo tomaba clases de canto con su profesora y ella me preparó para estudiar canto en La Haya, que yo había sabido del Conservatorio de La Haya a través de Cristóbal Urrutia, también valdiviano, músico, violinista. Y entonces yo sabía de ese conservatorio y fue un poquito, bueno, cosas de la vida que no dan el caso acá, pero también un poquito al azar, porque en Suecia era muy difícil entrar al conservatorio. Más encima, el departamento de música antigua eran como 6 alumnos al año, en total, no de canto, en total. Era muy difícil. Y todos decían que uno no entraba a la primera y que tampoco a la segunda y que quizás a la tercera. Entonces yo dije, bueno, para no ser ridículo inmediatamente, prefiero hacer el ridículo en el extranjero. Salió la oportunidad de hacer la audición en La Haya. Dije, bueno, ahí audicionan 2000, si hago el ridículo nadie se acuerda. Y la verdad es que entré un poquito gracias a Violeta Parra. Lo dejo ahí. Y entré al conservatorio ahí y ahí volví otra vez al carril de la música. De ahí sí no la dejé nunca más. Marianne von Kissing de Kunstmann. Recuerdo perfectamente el día en que nos despedimos de Luciana. Fue en Bonn, en Alemania, el día 22 de mayo del año 2002, en que estábamos en un concierto, había una iglesia llena, y Bicho, que tenía estas cosas de hacer tonteras de repente en los escenarios, me canta el cumpleaños feliz porque ese día yo estaba de cumpleaños. Así que toda la iglesia llegó una vergüenza enorme
al medio de todo ahí, escuchando el cumpleaños feliz. Y Bicho ese día también dice que Luciana se separaba del coro porque se iba a buscar su nirvana, vaya uno a saber dónde, que era como contó Luciana en Suecia al principio y después en La Haya. Y sí, quería contar esta anécdota para poner el primer videito del cual estaba conversando Francia. Vamos a escuchar un pequeño extracto de la broma traicionera de la ópera Ariundante de Händel. Händel, la broma traicionera de la ópera Ariudante de 1608 de Händel. Amo esa aria, amo esa aria. Luciana, yo te quería llevar un poquito de vuelta, porque a la historia, antes de La Haya y antes de Estocolmo, la vuelta a Estocolmo. Hay un proceso de búsqueda de identidad que a ti te tuvo un buen tiempo en términos emocionales. Cuéntanos un poquito respecto de la música. ¿Cómo lo manejaste tú respecto de la música y tu búsqueda de identidad siendo chilena pero no chilena y siendo sueca pero no sueca? Mira, me podría ir por el lado personal en cuanto a mi carrera y todo, pero antes quisiera decir que yo conocí Chile por primera vez a los 12, y antes de eso, para mí Chile se pintaba a través de música. Era lo que más me daba el sabor, el color, a lo que yo pensaba que era Chile.
Y eso me lo dieron mis padres a través de la música que ellos escuchaban en casa y que a ellos también les traía la nostalgia o lo que significaba la nostalgia en mi casa, que no era una cosa necesariamente dolorosa, era algo muy hermoso también, algo a lo que recurríamos con frecuencia y con mucho cariño, con mucho amor. Mis papás no eran de los que vivían pensando en cuándo volvíamos, ellos vivían el presente y nosotros nos criamos muy a la sueca. Y ellos también se insertaron muy bien en el sistema sueco, pero siempre estaba Chile presente y siempre fue a través de la música. Entonces yo también tenía mi imagen de lo que era Chile a través de lo que yo conocía, que era Violeta, Víctor, los Inti, Quila, Ortiga, puedo nombrar a Mauta, grupos que lamentablemente ya no recordamos con tanta frecuencia, pero que fueron súper importantes para todos, para todos. Solo que en Chile entiendo que era muy difícil a veces conseguir esa música, y cuando llegaba al extranjero, pues seguro que llegaba a mi casa también, así que se escuchaba mucho. Entonces también fue muy chocante para mí ir a Chile, porque no era así, por lo menos no Valdivia y la realidad que a mí me tocó en el colegio. No decían por lo menos que no sabían quién era Violeta, ni Víctor, ni habían escuchado a Inti-Illimani, ni lo que yo creía que me iban a contar en Chile, con lo que yo anhelaba llegar, y no era así para nada. Eso fue muy impactante para mí, fue muy chocante, y empecé en vez a querer volver a Suecia, que también 14 años, una edad compleja, en Suecia, tonteras quizás para burocráticas, pero yo en Suecia me llamaba Luciana Mancini y en Chile me tenía que llamar Luciana Olivos, que es el apellido de mi padre, que yo llevaría a mucha honra, pero es que no me identificaba porque yo toda la vida me llamé Luciana Mancini. Entonces a los 14 que te cambian ese tipo de cosas, ya me cambiaban el idioma, también por cosas también de organización familiar. Yo llegué sola a vivir con los abuelos, que si bien los recuerdo con mucho cariño, no nos conocíamos tanto, casi nada. Entonces fue una etapa muy dura, y ahí también el coro, sin querer queriendo, fue una tremenda salvación. Me di cuenta después, con los años también, la importancia que tuvo como refugio. Me acuerdo que eran los lunes y los jueves el coro, pero después me invitaron también a ser parte del coro de cámara, y entonces ya era lunes, martes, miércoles y jueves. Y por eso también me cambié de colegio, que fue idea del Álvaro Parra, espero que también sepan de él, violinista que vive en Berlín. Y él me dijo: Luciana, cámbiate al liceo de hombres, que tienes más tiempo para dedicarte a la música, porque en el colegio Inmaculada Concepción de Valdivia, aquí va yo, no me daba tiempo para ir al coro del lunes, martes, miércoles, jueves, y las presentaciones, y que yo me daba cuenta que era mucho más importante, y cada vez más me daba cuenta que era fundamental en mi desarrollo educacional, si yo me quería dedicar a esto también. Entonces era inversión en mi educación más dirigida. Así que hice eso, y bueno, por ese lado puedo decir que la música siempre, que Chile, Suecia, ahí tuvo un rol. También al estar en Chile y sentir que Chile no era lo que yo me esperaba, empezó a ser Suecia la nostalgia. Y también fue a través de la música. Especialmente mi madre nos inculcó desde siempre su amor por el folclore de todo el mundo, pero lo que se nos hizo más familiar por nuestra historia fue, aparte de la chilena y la latinoamericana, mi mamá escuchaba mucha música latinoamericana en general, también era la música sueca. Escuchábamos folclore sueco en casa también, porque era parte de la manera de, diría casi,
sentir la vida en casa, era escuchar música clásica, pero también folclórica de todos los países, pero especialmente de los nuestros, que era Chile y Suecia. Entonces, siempre la música fue una búsqueda de identidad. Siempre fue un recalcar mi identidad, un desarrollo de mi identidad. Eso ahí lo ligué quizás a lo personal. Entonces, cuando yo volví a Suecia, que fueron, claro, yo tuve mi crisis de identidad, lo puedo decir así levemente, pero era una etapa muy, muy compleja, donde yo me sentía muy sola, como dije, retornados en el entorno que a mí me tocó vivir. Y cuando llegué a Suecia, yo ya no era sueca. Yo creo que fue un tremendo alivio para mí. Vuelvo a Víctor Alarcón. Y también puedo decir que, bueno, fue fundamental ahí Hugo Muñoz, Bicho, y también Cristóbal Urrutia, que estudiaba en La Haya en ese momento. Y él llegaba con los últimos CDs. También yo recuerdo a los 13 años, Bicho me mostró unos discos. Cuando él entendió mi entusiasmo genuino por la música, él un día me prestó unos discos. Y ahí yo lloré. Y yo era bien como dura. No me emocionaba fácilmente, por lo menos no lo mostraba, no lo admitía. Quizás típico de la edad, pero también el morder mucho, porque yo sentía que tenía que aguantar mis años en Chile, porque mamá y papá habían soñado toda la vida con volver a Chile, yo tenía que aguantar esto, que a los 18 podía hacer lo que quería, pero mientras tanto tenía que comportarme y mantenerme bien, y de repente escucho esta música, que era música de 1300, de Guillaume de Mayo, me acuerdo. Y lloro de emoción, pero yo me he dado cuenta que no era ni doloroso, ni alegría, era como algo por dentro, algo que vibraba por dentro, y ahí yo creo que fue la primera vez que yo sentía, esto parece que por aquí va la cosa. Y con el Mesías, que él estaba preparando el Bicho en esa época, y unos discos que me mostró Cristóbal, que me di cuenta que yo perdí ahí la noción del tiempo, de cualquier ambición, de cualquier sueño, como que vivía el presente. Eso es, creo que es. La música me traía el presente. Y los conciertos, la música en vivo me traía el presente. Entonces, si bien yo escuchaba música antigua, que también es parte de la formación, de la búsqueda de identidad, como se me hacía difícil, era muy emocional y muy complejo para mí identificarme con Chile o con Suecia, y la gente me decía que tenía que buscar las raíces para adentro, porque me sentía como desarraigada de todo al final. Yo creo que busqué el origen de la música, o el origen a través de la música, las raíces a través de la música. Y así llegué al barroco, e incluso antes, lo medieval, la afinación pitagórica, todo eso me empezó a fascinar como a los 15, 16, 17, bien temprano, Palestrina, Tomás Luis de Victoria. Yo creo que todos los discípulos, todos los eslabones que salimos de la cadena de Bicho también, éramos un poquito friki de la música antigua. Nos gustaba la música de catedrales, de resonancia y de armonía amplia, y que nos hacía vibrar por dentro. Si yo recuerdo concierto en que estábamos todos en la misma sintonía, vibrando de la misma manera, y no sé si se puede decir públicamente, lo digo ahora, pero fueron orgasmos musicales. Yo creo que fue colectivo. O sea, era de verdad que terminamos todos transpirando y trastornados. Así, después del concierto, yo recuerdo unas experiencias maravillosas. Entonces, todo eso sumó a que uno quería seguir identificándose con eso, seguir la búsqueda por ahí. Me acuerdo que Bicho también me dijo que ya que yo tenía el pasaporte, el idioma y otro hogar en Suecia, que fuera a Europa a estudiar, que aprovechara esa puerta. Y eso, junto con otras cosas, hizo que yo, cuando armamos la gira a Europa, fue de repente, de hecho, camino a un ensayo de coro, que tuve como, no sé si eso se llama epifanía, una revelación.
Y ahí supe que tenía que quedarme. Y fue un poquito dramático porque recuerdo que era más barato comprar el pasaje ida y vuelta. Entonces siempre tenía la posibilidad de volver. Me fui cargada como por si no volvía, pero yo sabía que me podía volver y no lo compartí mucho con el coro ni con el bicho sabía, y sabían uno o dos del coro, pero era una decisión que yo me guardé hasta el final. Y el coro se portó maravilloso conmigo, que si hay gente del coro que, aparte de ustedes, que están ahí, que los veo, volver a agradecer, pero eternamente, porque me acuerdo que hicieron una cucha al final también con toda la platita que había sobrado, sobrado, a nadie le sobra, a nadie le sobraba, pero con toda la platita que sobró de todos los euros y me dieron esa platita y con eso empecé. Yo tenía 40 euros, 42 creo que era. El bicho me dio el dinero que costaba un bus de Hamburgo a Estocolmo y nosotros estábamos, ¿dónde fue nuestro último concierto? En Frankfurt. En Frankfurt, en Bonn, creo que fue. Bonn, Bonn, en En Bonn, Bonn, en Bonn fue la Bonn. anécdota que yo Pero contaba, claro, fue en pero tomamos Bonn. el tren a Frankfurt. Sea. Y la estación de tren es también aeropuerto. Y yo recuerdo, porque el tren empezó a parar y empezó a atrasarse, y ustedes estaban que perdían el vuelo. Y empezamos cuando llegamos a la estación, pero hay que correr como si íbamos a, como si de eso se tratara la vida. Corrimos todo, pero muy rápido, me acuerdo, yo me quedaba medio atrás, como que no sabía. Y de repente llegó un momento en que ya decía, ahí había un cartel que decía solo pasajeros. Y se me fueron todos, y yo me quedé ahí atrás y todos se fueron. Increíble ese momento. Me acuerdo que me di vuelta después. Oh, no alcancé ni a despedirme. O sea, fue de verdad que de repente no estaban. Y me di vuelta y empecé a caminar. Sabía que tenía que llegar a la casa de unos tíos que vivían en Colonia. Me di vuelta y me acuerdo que en un momento veo mi reflejo en una especie de vitrina. Y me empecé a cagar de la risa, pero de nervios. Así como, ¿qué hice? Y lo único que sabía es que eventualmente tenía que llegar a Estocolmo y ver qué pasaba. Y bueno, y ahí volvemos a la historia de las chicas en el restaurante, del formulario. Sí, volvemos a esa historia del restaurante y que no la quiero cerrar, por supuesto, y voy a volver más adelante al mundo de la música folclórica sueca y la música folclórica chilena. Pero quiero cerrar el mundo de la música antigua con un pequeño video también de un Laudate de Bach. No recuerdo el número de catálogo. Vista si menor.
es Bach. Laudamos usted de la misa señor de Bach con Luciana Mancini, nuestra invitada de hoy. Luciana, estás en La Haya, estás metida en el mundo de la música antigua y me imagino que parte de tu formación tiene que ver con el mundo de la ópera. La ópera antigua también, incluso un poquito ya más adelante, llegando a óperas un poquito más modernas, no contemporáneas todavía, pero al menos Rossini y Mozart. Cuéntame un poquito de tu experiencia en la ópera. ¿Cuándo empieza? Porque entiendo que hasta a la llegada a La Haya tu experiencia en ópera era ninguna. Así es. Como había ya dicho, llegué a la música también. O sea, llegué a La Haya también porque sabía que había un departamento de música antigua y a mí yo ya sabía que era lo que más me motivaba. Tuve la tremenda suerte de que fui la última generación que fue posible estudiar las dos carreras, de canto lírico y música antigua. O sea, canto con interpretación histórica, se llamaba. Entonces hice mi primer año en música antigua, me ofrecieron en mi segundo año hacer paralelo canto lírico. Y ahí me abrí, no solamente, yo siempre quise cantar en coro, pero para estudiar canto quería cantar en los mejores coros, entonces sabía que la técnica la tenía que dejar impecable para estar en los mejores coros, donde uno era uno por cuerda y podía hacer todas esas cosas que me fascinaban técnicamente, porque también quería poder estar al servicio de la música, para eso tenía que dominar la técnica. Entonces, eso se estudiaba a través de repertorio solístico. Y así fui descubriendo todo el repertorio solístico. Y que me llevó a muchos profesores también que incluso cantando, que en ese momento me parecía frustrante, ¿no? Que yo cantaba Monteverdi, cantaba Peri, Landi, Caccini, y me decían, debería estudiar Mozart. Y era como que, pero ¿cómo? Son 200, 300 años más tarde, están hablando. Pero me insistí en el Händel, en Vivaldi, en Mozart, y yo tenía una cartita bajo la manga, que eran las coloraturas. Yo creo que también fue el Mesías de Händel, que fue harto estudio a los 15 años, me acuerdo, el visto era exigente, y yo era súper exigente, entonces llevaba a la casa después de los ensayos a estudiar coloratura, porque no era nada fácil. Y hasta que lo tenía fácilmente, entonces me empezaron a meter así por el mundo de la ópera de Händel y Vivaldi, y también Mozart y Rossini, porque Rossini también tiene mucha coloratura. Así entré, gracias a eso, gracias a que mi escuela en esa época, el Conservatorio de La Haya, me ofreció eso. Fui la última generación porque económicamente no les convenía para nada. Yo tenía muchísimas clases particulares con profesores increíbles y con repetitores, y como yo estaba haciendo la doble carrera tenía tantas más clases y tantas más... no clases solamente con profesores de canto, sino también con repetitores, clases grupales, y yo también podía participar como alguna activa y todo. Y así, también, no sé, no es tan grande tampoco el conservatorio, corría la voz, yo también, por la crisis de identidad también, que ya que esos temas, cuando entré a La Haya, fue tanto más fácil todo, porque ya no se trataba de ser sueca en Suecia o chilena en Chile, sino que no importaba. Yo en La Haya, es un conservatorio que tiene un gran departamento de música antigua, donde aplica gente de todo el mundo. Éramos como 200 alumnos ahí, de todo el mundo, y cada uno venía con una historia más rara que la del otro. O sea, yo que hablara sueco chileno era como medio, era como... estándar. Entonces ya pasó a segundo plano lo de la crisis de identidad, era todo la nueva búsqueda entre nosotros, y yo creo que ese entusiasmo fue muy atractivo para mucha gente, el entusiasmo que el alivio, yo sentí tanto alivio, y a mí me decían, pero ¿cómo lo haces para estar siempre tan feliz? Y yo recuerdo ahí que sin mucha conciencia de lo que significan los conceptos detrás de las palabras, pero yo dije, feliz, no sé, pero agradecía. Y eso se notaba. Entonces ese entusiasmo
de agradecimiento de que eso ya haya sido un capítulo de atrás, yo creo que se sentía. Entonces me invitaban al proyecto que había, cantaba en el examen de casi todos mis compañeros, iba a las clases de todos mis compañeros, eran las clases de los profesores especializados en instrumentos de ellos. Tremendos profesores de flauta traversa, de clavecín, de cello, de viola da gamba, entonces, masterclasses todos los días, todo el rato, todos los repertorios. Y así se corría la voz, qué sé yo, hasta que me invitaron a audicionar a la Academia de Ópera. Y audicioné y me admitieron, pero al mismo tiempo me admitieron al máster de música antigua, de interpretación histórica. Y no podía hacer las dos. Entonces elegí hacer el máster en interpretación histórica, pero tuve la suerte que ellos querían hacer una ópera justamente de Monteverdi. Monteverdi. Y en ellos que me necesitaban. Entonces me insistieron hasta que me dejaron hacer el rol principal, Nerone, en la encarnación de Popea de Monteverdi. Que es una cátedra, es una academia paralela, no paralela, conjunta, del Conservatorio de La Haya con el Conservatorio de Ámsterdam. Y seleccionaban 6, 7 alumnos por año, por generación, son 2 años, y yo fui excepción, yo fui rol principal del primer proyecto. Y así entré también una patita a los profesores de ópera, las clases maestrales de ópera, regisseur, clases de teatro, me dieron todo. O sea, una suerte tremenda. Sí, fue una excepción magnífica para mi enriquecimiento como músico. Y ahí salieron muchas puertas también, porque ahí me escuchó el ¿cómo se llamaría eso? El manager de la orquesta de La Haya, la Residencia Orquesta de La Haya, que me invitó después a cantar en una noche de gala, cantar Rossini, en una noche de gala en La Haya, y ahí, que fue mi último año de mi máster también, que por ese concepto tuve que postergar mi examen incluso, así que estaba como que todo... Era una efervescencia de todo la olla estaba hirviendo, y ahí me vio una persona que es agente, que sigue siendo mi agente, después de eso fue en 2009, creo que fue súper importante ese año. Oye, para mí. Recordemos lo que estás contando con el área, el destino crudo de la italiana en Argel, de Rossini, del concierto. Y fue la primera vez que canté Rossini.
También yo creo que ahora también ahí se me hizo evidente que no era que yo fuera una early music freak, sino que era un style freak. A mí me gustaba llegar al estilo. Yo nunca, o sea, nunca me gustó el portamento, no era lo mío, pero me fascinó cómo el lenguaje musical gritaba por eso, había que aprenderlo, entonces era como sacarle el rollo al estilo de ese momento, del momento de la época de Rossini y el humor de Rossini. Y yo creo que otro aprendizaje que tremendo que me enseñó el estudio de música antigua fue justamente el texto, que en la música antigua el más importante era el poeta. El músico se inspiraba en el poeta. En el bel canto es mucho más el cantante, la destreza del cantante, y el compositor tenía que hacer escribir para que el cantante se luciera lo más posible, ¿no? Pero mi trabajo venía de personalizar el texto, el personaje. Entonces mi búsqueda era por otro lado, no era tanto la destreza técnica, sino que se trataba más bien de encontrar el lenguaje de esa época y ser el eslabón, ser la mediadora para el público de hoy. Y eso me entretiene hasta el día de hoy, me encanta. Yo soy intérprete, no compongo, lamentablemente, o sea, no es eso lo mío nomás, pero me encanta encontrarle, o sea, conectarme con el poeta, conectarme con el compositor y con el público, y servir, ser ese medio me entretiene, yo creo que para rato todavía. Sí, yo siempre digo que los intérpretes son lo más maravilloso del mundo, porque para los compositores. ¿Qué es el compositor? Exactamente, son ellos los que ponen en vida las tonteras que uno hace y le dan a veces mucho más sentido del que uno mismo les puede dar, y les dan vida a todas las pelotitas. Pero tenemos que poner esas preguntas y claro, haciendo música contemporánea, que a veces tenemos el honor de hacer, pero también cuando es música antigua no tenemos el privilegio de preguntarle al compositor, entonces tenemos que acercarnos por otros medios, ¿sí? Y tratar de ponernos en el lugar del compositor, para quién lo compuso, o sea, quién lo comisionó, qué pasó en esa época del compositor, quiénes eran, para qué cantante fue compuesto, y eso te da mucha humildad, al final, te pone a ti en segundo plano, que a mí en lo personal me gusta, hay otros colegas que tengo que son muy admirables, pero que tienen otro approach, tienen otra manera de hacer su camino para interpretar una obra, pero a mí me entretiene mucho eso, conectar con el compositor. A mí me da el sentido que yo necesito para estar motivada. Oye, Luciana, te quiero cambiar de tema, pero radicalmente. Quiero volver un poquitito, no mucho, un poquitito al mundo de la música folclórica, sobre todo en esta búsqueda de identidad de la que tú nos has comentado. Todos sabemos, al menos yo tengo la linda experiencia de haber conocido un poquitito de cerca algún folclore sueco cuando alguna vez estuve allá en estas giras del Coro Bellas Artes con Bicho Larcón, y viviendo donde vivo ahora en la ciudad de York, al norte de Inglaterra, el folclore es muy similar, hay mucha influencia vikinga, ¿verdad? De hecho, esta ciudad es conocida por la tradición vikinga. Y por otro lado, toda esta formación que tú tuviste de infancia también de la música folclórica, que se junta la música folclórica, digamos, tradicional, por decirlo de alguna manera, en Chile y Latinoamérica en general, está totalmente influenciada por la conquista, ¿verdad? Toda la época, fines del Renacimiento, principios del Barroco, y mucho del folclore que existe en Latinoamérica, básicamente
Renacimiento y Barroco Español. Y hay un momento en que tú haces las dos cosas al mismo tiempo, cantando con la arpeggiata, folclore latinoamericano. Y antes que tú nos comentes acerca de eso, quisiera compartir un pequeño videíto, tú cantando La Embarazada del Viento con la arpeggiata. Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces creer ni por tu ciencia marina, esto sola la gallina al viento la hace poner. No ha nacido la mujer que para un huracán, sea de Pedro, sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de más que me negara, yo sé lo que a casa van. Y es de más que me negara, yo sé lo que a casa van. Parecía Jesús en las narices la cría, y en el pescuezo Isaías, y en la boca Crispiniano, y en los ojos Anunciano, y en los cachetes San Juancho, y en las orejas a Pancho, y en el pelo a Donaciano, y en las orejas a Pancho, y en el pelo a Donaciano. Se parece a Daniel y en lo alto a Eleazar, y en la rodilla a Pilar y en lo bajo a Simeón, por tanta comparación. Vino su madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón, que su hija era la mujer que paría de un ventarrón. La Embarazada del Viento, no pude encontrar quién era la autora, por ahí anda mi amigo Ramones, Pedro Villar. Ramones, el apellido. Un señor venezolano de una aldea que escuchó la historia, que conoció a esta, a la fulanita tal, y le gustó tanto la historia que compuso unas décimas, o sea, escribió unas décimas y compuso este merengue venezolano. Y yo tengo el original, es genial. lo amo. Oye, Luciana, hay dos cuestiones que te quiero preguntar sobre esto. Una tiene que ver con una cuestión técnica vocal, digamos, con el timbre de voz. Te estamos conociendo como mezzosoprano, cantando Rossini, cantando Gendel, ópera y tal, y de repente aparece una contralto cantando folclore latinoamericano. Eso es una pregunta. Y la otra tiene que ver con si nos puedes compartir un poco de qué se trata este proyecto, porque entiendo que hay el proyecto más largo, hay varias grabaciones con música latinoamericana, principalmente venezolana, con la arpeggiata y tú como solista, si nos puedes contar un poco de qué se trata el proyecto completo. Entiendo que hay un disco, ¿verdad?, que salió de aquello. Este es de un proyecto que se llamó Pájaros Perdidos. La verdad es que yo creo que nació la idea... escuchándome después de un proyecto que ella era profesora en mi conservatorio, de profesora de arpa, de continuo, de arpa barroca, no clásica, o sea, de arpa topia, que es arpa cromática, y de continuo, ella también es teorista, laudista, y yo era muy, muy amiga de su mejor alumna,
Nos encantaba hacer música juntas y exploramos mucho, y yo iba a muchas clases de ella, así que ella sabía, conocía muy bien mi voz. Y empezamos a hacíamos proyectos en la escuela y ella me invitó a un proyecto, no, incluso esto fue un proyecto del conservatorio. Hicimos la primera, segunda quizás ópera que tenemos, de 1602 creo, Euridice, la Euridice de Peri, de Jacopo Peri. Yo cantaba la ninfa, que le dice a Orfeo, lo mismo que voy a cantar ahora, Mensajera en el Orfeo de Monteverdi, pero en la versión de Peri. Hacíamos eso en Bélgica, en un lugar maravilloso, y se armó tan buena onda, tan buen equipo, y después hubo una fiesta, una recepción, y no había música, no sé, a alguien se le ocurrió que empezáramos a cantar uno por uno canciones de donde, que nos identificaban, a capela. Rompió el hielo, una de mis mejores amigas cantó una canción griega que nos voló a todos, o sea, que quedamos todos para adentro, me encantó. Después alguien cantó una canción, no sé, la eslovena de Eslovaquia, el turco de Turquía, y si yo, y tocó la Luciana, y yo me sabía una canción venezolana, que había escuchado toda la vida de casa, y la canté, y no sé, un mes después, la Cristina me invitó a un proyecto donde canté música mexicana. Y un par de años después salió este disco que se llama Pájaros Perdidos, donde yo canté 5 canciones que las pude elegir yo, y fueron 5 canciones venezolanas, que mi madre era gran entusiasta o fanática de Soledad Bravo, una cantante venezolana, y yo me sentía muy familiar y me sigo sintiendo muy parte de esa música. Me crió. Yo creo que también el hecho de haber estado tan lejos de Chile, o estar en el exilio, fuimos tantos los exiliados, pero no solo de Chile. De toda Latinoamérica y también de Palestina, de Irán, Irak al mismo tiempo, eran de todas partes, ¿sí? Los 70 ahí se estaba rearmando el mapa, se estaban repartiendo los territorios, entonces definiendo los modelos políticos y económicos, entonces al final nosotros nos identificábamos con Latinoamérica. Yo creo que más allá de sentirme chilena, yo estaba muy segura, era muy segura de sentirme latinoamericana. Así que si era la música era argentina, venezolana o brasileña incluso, que no era de mi idioma, pero era parte de nuestro color. Tanto como la chilena, la peruana, y como digo, por especialmente por parte de mamá, que era la parte más folclórica, me metí más en ese mundo latinoamericano. Así que fue así, fue escuchándome en una fiesta después de un proyecto de música antigua, y así ella me adoptó esa parte mía también en su grupo, que ya es muy crossover. Ella hace música barroca, pero ella se enamoró también del barroco italiano, y así llegó al folclore italiano, y ella siente que hay mucha unión entre el teatro y toda la búsqueda de lo que era el teatro griego incluso, y como eso fue transformándose hasta que creamos lo que hoy se conoce como la ópera, pero ese periodo de transición es justo el barroco, el principio del barroco, con Monteverdi, Peri y los contemporáneos ahí. Así es que, a ver, ¿me descarrilé? No, está muy bien, está perfecto. Yo quería, bueno, entonces, yo entré al grupo cantando música antigua, pero también música latinoamericana, y que está muy ligada al teatro. Yo también hice mi máster mi tema fue, aparte de ser de interpretación histórica, mi tema fue cuentacuentos. A mí me gustan mucho los cuentos, siempre de chica me gustaron los cuentos, los cuentos cortos. Entonces, me encanta especialmente cuando puedo ser varios personajes en uno, como los cuentacuentos, que como que se meten, cuentan en primera persona, narrador, segunda persona, tercera persona. Eso me encanta, me entusiasma mucho.
Y esta, por ejemplo, La embarazada del viento, yo soy la niña, primero que le di cuenta a la mamá que parece que estoy embarazada. Pero te juro que no me metí con ningún hombre, y después la mamá dijo, ya, soplame este ojo. Entonces, me gusta eso de cambiar un poquito, y después la narradora que dice, ah, y después nació el niño, la criatura, ¿no? Y se parecía a todo el pueblo, y hasta que la mamá, entonces, bueno, dice, bueno, parece que sí, fue la embarazó el viento, porque se parecía a todo el pueblo, la pobre criatura. Entonces, ese tipo de canciones me dan particular, me interesan particularmente. El concierto que dimos ahora recién en Köln, también yo hago, hice La Pazza, La Loca, que es de 1600 italiano, donde también ella es loca, pero también habla de sí misma en primera persona, pero también segunda, y se habla y personifica su lengua y el corazón y el público como doctores, y le habla al público, y le habla a los músicos, y le habla a un personaje ficticio, y eso me encanta. Entonces, me hace gracia que hayas elegido ese video. Porque sí, por supuesto, ¿no? Y hay mucho. Yo los invito a quienes nos están viendo y que nos vean después en YouTube esta entrevista que va a ser... Ah, y tu pregunta era un poquito, ¿verdad?, técnicamente. Sí, sí, para allá iba. ¿Cómo, si es que tú has abordado repertorio de contralto? Yo creo que es parte de la búsqueda del contralto. Yo, a mí no se me hace cantar folclore operáticamente, líricamente. Busco en la fuente. A mí me... Eso es lo que a mí me trae en la música, o la interpretación. El teatro, como te digo otra vez, ¿quién lo hizo primero? ¿Para quién fue intencionado? Yo escuché el original de La embarazada del viento. Un caballero que le quedan, o sea, 8 dientes, que canta ahí con su 4, le canta a los vecinos, al que lo quiere escuchar, ahí, eso es, no se trata de técnica ahí. Se trata de la historia, se trata de que todo el mundo conozca esta historia, que es muy simpática. Yo creo que va por ahí. Y también cuando canto música más folclórica, no se trata de la voz. O sea, depende de lo que uno... El bolero sí, el tango también, cada uno tiene su... A mí una vez me invitaron a un proyecto para interpretar música cabaret austríaca, como ya saben que yo me meto en cualquier cosa, que soy como Joker, que me entusiasmo con todo. Pero ahí se trataba del acento vienés en la música de cabaret de esa época, y dije, seguro que hay gente que lo hace mejor. Yo eso no sé si me voy a poder meter, ahí va a ser un trabajo de bestia de 2 años y medio por un concierto. Ahí como que yo igual tengo mi, o si me pidieran, cantar Verdi ahora. Entonces yo tendría que dedicarme solo a eso por mucho tiempo y no poder hacer... Hay cosas que lo puede hacer mejor otra gente, o que hay que seguir como su curso. Mi papá en algún momento dijo, Luciana, no te disperses tanto, especialízate en una cosa, y una vez que ya haces eso, ya está. En eso puedes expandirte un poco, pero no era una opción para mí tampoco. Yo creo que también es una cosa generacional, no de edad, sino de la época que nos toca vivir, de la radio, de la tele, estamos en el zapping. Dedicarme a un solo estilo o desarrollar solo una técnica no me llenaría, me aburriría, creo yo, en lo personal. Otra vez, siempre hablando de lo personal, no, sin juzgar ni nada. Sí, hay algo que ha caracterizado a todos, ¿no?, las personas que nos han acompañado en estas entrevistas, es la versatilidad. Es una versatilidad que ojalá de una vez por todas se instale. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra sociedad chilena al pastelero a tus pasteles, justamente que hay que especializarse en apretar la rueda derecha, pero si le pasan la rueda izquierda no sabe qué hacer. Entonces, todos nuestros invitados, como tú, son versátiles. La primera pregunta en realidad era bastante técnica y a lo mejor muy aburrida, que tenía que ver si es que has abordado algún repertorio de contralto. Pero dejemos eso a un lado, no es importante, es más bonito lo que nos estás contando. Oye, Luciana, ¿tú tienes algún pololeo con la música contemporánea? Digo contemporánea en términos de la
de los años de vida del compositor, y son las canciones folclóricas de Luciano Berio. A ti te invitaron a cantar esto en Australia, y quisiera compartir, antes que nos contaras un poco la experiencia, la canción de Azerbaiyán, de las folk songs de Luciano Berio. La canción de Azerbaiyán de las folk songs de Luciano Berio es una obra escrita en el 64, si no me equivoco, para mezzosoprano y conjunto de cámara, pero él mismo se orquestó el año 73 para mezzosoprano y orquesta. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto, porque es una invitación que recibiste tú a cantar en Melbourne con la señora. Del mismo caballero que me invitó, que me vio cantando Nerone en mi coronación de Hipopea en el conservatorio y que me invitó a cantar Rossini. Y que después, sí, lo contrataron en la orquesta de Melbourne en Australia y él era el programador y para el ciclo de canciones de Berio quiso que fuera yo y me casé con esa obra, me casé con ese ciclo. No lo conocía de cultura general, pero no lo había estudiado nunca. 11 canciones en 9 idiomas distintos, si mal no recuerdo, cada uno en su estilo, unas canciones yankee, otras sicilianas, otras distintos dialectos franceses, esta que es de Azerbaiyán, pero hay una de Azerbaiyán, la tercera creo, la tercera canción, pero aparte de eso está esta, que es inspirada en una canción de Azerbaiyán, donde más encima el texto no lo tenían en el LP, que creo que la leyenda cuenta que lo escucharon en el LP en Rusia, y no sabían qué decía el texto, así que la Kathy Barbarian sacó como aproximadamente lo que escuchaba ella. Entonces es nonsense, la verdad es que no,
no dice nada lo concreto. Yo he escuchado el original, que ahora ya se puede escuchar, y nada que ver. Y al final ella le añade como ruso. Eso hablado al final es como lo que ella entiende de ruso. Genial, genial. Yo lo pasé súper bien, me costó mucho memorizar ese. Y fui muy feliz porque esa es la última del ciclo. Yo estaba muy nerviosa porque nunca lo había cantado antes, y teníamos, o sea, ellos invertían muchísimo dinero en llevarme para allá y en todo, y teníamos un día de ensayo y a los Leones. Eran 8.000 personas, la orquesta nunca lo había hecho antes y el director nunca lo había hecho antes, y era en vivo para la radio en Melbourne también, así que mucha presión. Y yo recuerdo que al llegar a la última y haber cantado todo eso de memoria en todos esos idiomas, y yo estaba pero tan contenta de la noche, de la magia, que fue uno de los momentos en que también, antes quizás era como toda una lucha vivir el presente, pero ahora era como una delicia, un gusto que me podía dar de ahí gozar. Hasta bailé y moví la falda, yo ahí me sentí como mi salsa y súper orgullosa de mí misma de haber llegado hasta el final, y pasarlo bien, como muy orgullosa de pasarlo bien a pesar de toda la presión. No, no, se nota, y de hecho tú lo has declarado varias veces, estuve revisando varias entrevistas tuyas y una de las cosas bonitas que dice, algunos directores de orquestas también plantean lo mismo, que la mejor versión es la última y el mejor concierto es el próximo. Y tú lo has planteado varias veces de esa misma manera. No, no, el próximo concepto no es el mejor, el de ahora, el que se está haciendo es el mejor. Oye, Luciana. Ya, ahora, para encima con COVID, uno no sabe cuándo es el próximo. Es el de ahora el que hay que gozarse. El de ahora, ese me refería. Oye, te voy a llevar a una sección que tenemos nosotros en nuestras entrevistas, que es una sección de preguntas cortas, ojalá de respuesta corta. A veces las respuestas se alargan un poquito. Pero yo quisiera saber si es que tú, en los dos, más de dos idiomas, me imagino que hablas, ¿tienes alguna palabra favorita? ¿En español, en chileno o en sueco? Empatía. Ha aparecido varias veces la palabra empatía en nuestras entrevistas. Oye, ¿y tienes alguna palabra que no te guste para nada? Codicia. Me parece que codicia es un mal mayor en nuestra autoflagelación como especie. Y en lo personal, envidia. En lo humano, me parece también, le tengo mucho miedo a la envidia. La trato de evitar a toda conciencia. Pero muy consciente también, es una emoción muy humana, y espero no tener que vivirla. De verdad que eso conscientemente la espanto. Me duele mucho ver a gente envidiosa, y no quiero la envidia también. Le tengo un respeto, la quiero mantener lejos. No existe la sana envidia, como dice el dicho. Oye, Luciana, ¿qué te entusiasma? Cuéntame, ¿qué te entusiasma? La aventura. El entusiasmo. El entusiasmo me entusiasma. Amar me entusiasma. Me motiva. ¿Y qué te deprime? Pobreza. Luciana Mancini, ¿tú tienes alguna obra musical favorita? ¿Un top one? Depende del momento, del día, del humor, de la ciudad, del entorno, de la hora del día. Muy variado, no puedo.
No puedo, no son demasiado distintos. No sé, Bach es Bach, lo diré, pero porque Bach me ha salvado la vida. Pero la inspiración y el entusiasmo, por suerte hay tanta, no puedo. ¿Y alguna obra, alguna música, alguna pieza que no te guste para nada? A lo mejor alguna que te ha tocado cantar y dices, ¿por qué estoy cantando esta tontera? O, qué sé yo, alguna cosa que escuche y no, nunca voy a cantar esa cosa. No me gusta la música... falsa, la que está hecha para... según fórmulas muy predecibles, yo creo que más bien como un género que yo creo que casi que daña más la cultura que aporta, pero específicamente así una pieza y que yo haya cantado, no, yo me enamoro de todo lo que me toca. Sí, yo ahí no, pero evito cierta música, no. No, yo le tengo dificultad, como aquí en Europa le llaman el Schlager. Me cuesta el Schlager, me cuesta cierto country music, como música que es como siempre lo mismo, el mismo paquetito, siempre, eso me cuesta. Luciana Mancini, cuéntame cuál es tu garabato, tu palabrota favorita. A ver, favorita, encuentro una sueca que es muy divertida, Släng de Jivegan, me encanta, siempre me cagué la risa con eso cuando chica, es tírate en la pared, es cuando alguien dice algo y dice, ah, tírate en la pared, yo siempre imaginé a uno mismo cuando tírate en la pared, perdón, humor sueco, pero eso siempre me... Sí, pero la que más uso, yo creo que está la wea. Está la wea. Yo creo que es la que más uso. Hay una canción maravillosa ahí de los tres. Sí, que me morí de la risa cuando la escuché. Sí. Sí, yo creo que... Oye. Me gustan mucho los garabatos chilenos, me gusta. A mí me río mucho cuando escucho, especialmente chilenos en el extranjero, que como que exageramos toda la chilenidad. Me hace reír mucho. Oye, Luciana... si tuvieras que nacer de nuevo o en esta misma vida, si pudieras dedicar tu tiempo a una segunda profesión en vez de o paralela a tu carrera de cantante, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría abordar, aprender? Muchas veces me he encontrado conscientemente queriendo vivir dos vidas y la otra sería de social worker. A mí de verdad la injusticia social me perturba. Por ejemplo, aquí en París, nunca me gustó mucho París, o me perturba París porque como las grandes ciudades... La injusticia cuando las ves ahí, cuando te bofetean la cara, cuando uno camina por la calle, como la desigualdad, la injusticia, pero traducida ya en pobreza, me perturba mucho. Yo creo que me hubiera gustado dedicarme a eso también. Y no lo descarto todavía hacia el futuro. Luciana Mancini nos acompaña hoy día en música en tiempos de la corona. Hemos explicado ya varias veces que no tiene nada que ver con los reyes, a pesar de que Luciana y muchos de nuestros invitados se dedican a la música de las coronas europeas y tal. Este tiene que ver con el coronavirus, con las mascaritas y todo aquello. Tengo un recuerdo, yo el mismo año, no recuerdo cuándo fue, el año 1995, yo tuve la oportunidad de ir a Suecia, la única vez que he estado, recorrimos varias ciudades con el coro Bellas Artes, dirigido por Víctor Alarcón. Y una noche maravillosa, un coro, creo que era de la Universidad de Estocolmo, no recuerdo, nos hizo una recepción muy bonita, con unas velas tradicionales en la entrada, qué sé yo, y como un momento
en que hubo que compartir música tradicional. Y se pusieron a cantar estos suecos unas músicas maravillosas, con una ronda, y todos con sus melenas de vikingos y no sé qué. Y nosotros con Bicho Larcón en el piano cantamos el Guatón Loyola. Para mí fue una vergüenza tremenda escuchar estas cosas, habiendo tanto folclor bonito, y Bicho se pone en el piano y pone a cantar el Guatón Loyola, y ahí bailando las cuecas y no sé qué. Y este comentario tiene que ver porque quiero compartir, para que tú nos comentes sobre el final de esta entrevista, un video pequeño donde tú estás cantando música folclórica sueca, una historia de un hijo de reyes, si no me equivoco, que visita a una sirena y... se cayó en el... se ahogó, o sea, se cayó en el mar, en el lago. Se cayó en el mar. Sí, nos contarás aquello, pero el hombre que tiene toda una vida armada termina embrujado por la sirena. Escuchemos. Otra historia donde soy varios caracteres. Sin gånger gro så rider han sig till havsfruns gård. Herr Olof han red, guldsaden flöt, han sjunker i havsfruns sjö. Thank you.
quiero allein, hast du lebet, dat min bruder sing. Här har jag min festemö, med dig vill jag leva, med dig vill jag dö. Herr Olof. Con Luciana Mancini y una feliz coincidencia, entiendo. Luciana, cuéntame, esto es una, como decía, y una feliz coincidencia porque tú, y músicos del mundo de la música antigua, que interesados en la música folclórica sueca, forman este, no sé si es un grupo estable o no, pero terminan haciendo esta grabación maravillosa. Conocí a Krishna. Krishna es el que ahí hace de Herr Olof, que es el que hizo el arreglo, y el proyecto es del grupo del Zembru. Yo lo conocí a él en un proyecto de música coral, ganándome unos piticlines, trabajo de verano, de estudiante, mi primer verano creo, después del primer año de estudio en La Haya, o segundo, fui a un curso de dirección coral, entonces estaba hecho para directores de coro, y yo era del coro, y éramos uno por cuerda, era un programa muy sofisticado, y me encantó ese trabajo, y ahí conocí a Krishna, que era un tenor, y él ya hablaba sueco, y le encantaba el folclore sueco, y finlandés, e irlandés, y era una persona muy, a mí me encantaba, y tocaba la viola barroca también, así que ahí nos hicimos amigos de por siempre. Él es de padre hindú y madre italiana. Y hablaba sueco, así un bicho raro, como yo, me sentía yo, era como que tenía muchas cosas como... Y soñábamos con algún día íbamos a hacer un proyecto de folclore sueco. Y como, no sé, como 10 años después, me dice, Luciana, la tengo. Y hicimos todo un programa que ahora se canceló por COVID, pero lo vamos a hacer el próximo año, supuestamente, en Potsdam, y ya lo hemos hecho. Hacemos como uno o dos conciertos por año. El grupo es hermoso. Yo estudié con Aira, también la violinista, ella de Finlandia. La chelista también es de Finlandia, Luna. La flautista, Anna, es de Francia. Y el vikingo ahí que toca la teorba, Zulmund, es noruego. Krishna, que es italiano-hindú, y yo, que soy la más sueca, la chilena. Hicimos un programa de música en torno al polka, que es un estilo sueco, que también se usa mucho en Finlandia. Y bueno, y Krishna es un medio genio ahí, él también estudió arreglos de música escandinava. En el Conservatorio de Sibelius en Finlandia, así que ahora habla finlandés también. Y bueno, nos encanta hacer ese proyecto. Cuando se puede, le damos prioridad, que lo pasamos muy bien. Para mí es un tremendo privilegio. Luciana Mancini, estamos llegando al final de la parte oficial, llamamos siempre la parte oficial de nuestra entrevista. Antes de abrir los micrófonos y compartir un ratito más con los invitados, las personas que nos acompañan, yo por mi parte te quiero agradecer un montón. Ha sido, como siempre, un regalo que nos hayas aceptado la invitación a entrevistarte, a conocer un poquito más. Figúrate, para mí, qué bonito. Que no, un regalo y te agradezco. Desde ha sido, Chile. Ha sido, sí. Precioso. Sí. ¿Cuántos años? Sí, tantos años que nos conocemos. Yo no recuerdo cuándo nos conocimos, pero recuerdo la última vez que te vi el 22 de mayo de 1992 en Bonn. Tu cumpleaños. Mi cumpleaños. Un regalo, Luciana, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación y muchas gracias por compartir tu experiencia y tu música. Gracias. Francia Carolina. También por esta iniciativa en tiempos de corona, de verdad que es muy lindo sentir comunidad ahora que estamos todos más o menos encerrados, pero compartiendo momentos musicales igual. Así es. Francita. Gracias, Carlos. Gracias, Luciana. Qué lindo recorrer toda tu trayectoria. Como decía Carlos, también recuerdo esa despedida, esa cucha que hicimos,
Y de ahí la conversación de nosotros fue también, no te vimos más, chucha la Luciana, y te perdimos la pista. Entonces, después de tantos años, bueno, igual viniste de repente acá un poco, pero se hace poco el tiempo para todos, y haber recorrido tu historia ahora lo encuentro tan, tan bonito, tan inspirador, tanto, tanto orgullo, además, haber compartido escenario contigo y tú, ahora, tan, tan linda carrera que has hecho, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tanto orgullo haber compartido esa época, que compartimos también ese coro, esa historia, esa experiencia que nos marcó a todos. Que nos marcó a todos, sin duda. Bueno, volviendo al formato, agradecerle a todos los participantes que nos han acompañado en toda esta temporada de encuentros maravillosos que hemos tenido. La última parte de Música en Tiempos de la Corona tuvimos a invitados como Alejandro Urrutia, Manuel García, tuvimos a María Paz Santibáñez, Sebastián Almarza y Jaime Caicompay. Y ahora cerramos brillantemente con nuestra querida Luciana. Así que les agradecemos estar con nosotros. Los invitamos a la próxima edición, que tal como decía Carlos, tenemos invitados súper interesantes, los primeros confirmados. Está el director argentino Carlos Diu, Paolo Bortolomeoli, chileno, Claudia Cuña, cantante de jazz, Yaritza Vélez, también una cantante lírica chilena, y Ricardo Álvarez, un saxofonista. Esos son nuestros primeros conformados. Probablemente tendremos más sorpresillas. Así que los invitamos a que visite nuestra página www.sinfoniaaustral.com. Ahí va a estar toda la programación y las opciones para que puedan colaborar con lo que puedan para que este proyecto siga su curso. Darle like a todos los videos que ponemos, a nuestras propagandas, darle like y compartir, que eso es muy importante. Sí, para que sigamos armando audiencia.